Bueno, se ve el plan urbano. Ay, qué lindo. Ah, esto me gusta. Yo lo voy a plantear. De los símbolos. Símbolos de México. Hemos compartido con el alcalde de México, hemos compartido nuestra vida de alcalde, muy implicado los dos en los temas de lucha contra la contaminación. Y hemos compartido este tema porque, que sea en México o en París, tenemos el mismo planteamiento y tenemos que luchar. Yo creo que estamos los dos muy convencidos del papel que pueden jugar los alcaldes. Estamos muy implicados los dos en las redes internacionales de alcaldes que luchan sobre el tema del clima. Estamos en la red de C40 y sabemos que las medidas que necesitan bastante coraje también para llevarla, son medidas que tenemos que plantear para que se pueda respirar un aire más sano en nuestras ciudades. Y yo lo apoyo, como todas las ciudades del C40 apoyan al alcalde de México en lo que está él planteando para luchar contra la contaminación. Ha sido una reunión muy productiva. Yo le agradezco, por supuesto, a la alcaldesa su tiempo para poder conversar de estos temas. Hemos platicado largo acerca del medio ambiente. La verdad es que me llevo varias ideas. Ella tiene políticas de avanzada, políticas públicas muy audaces que estarán funcionando acá en París, algunas que ya están implementadas y que vamos en la misma sintonía de rescate de espacio público, de modernización, de transporte público y bueno, pues de algún endurecimiento en ciertas medidas que implican el ejercicio de gobierno, con un denominador común que le he escuchado en varias de sus intervenciones y que nosotros también lo hemos estado repitiendo en la Ciudad de México, que es la salud pública. Y estamos convencidos que hay que hacerlo, pues, que no se le puede dar la vuelta a un tema de salud pública, sino que hay que enfrentarlo. Hablando con el alcalde Mancera, también una idea sobre los médicos en tu casa, que es algo que me interesa mucho y yo creo que vamos a inspirarnos de esto. Y también sobre el tema de acoso sexual y de manera de prevenirlo y de darle la posibilidad con el silbato a las mujeres de poder también tener su propia manera de resistir y de implicar a la gente que está alrededor. Estos temas me han interesado mucho y los vamos a trabajar también porque México es una ciudad que nos inspira muchísimo y está dando también innovaciones que son innovaciones que vamos a poder aquí en una ciudad como París. Aunque las ciudades sean muy distintas, tenemos poblaciones que tienen características comunes. Tenemos población muy ricas y otras más pobres, tenemos estudiantes, tenemos población cosmopolitas, es decir, que nuestras ciudades tienen características comunes y nosotros los alcaldes podemos trabajar y de una manera más ligera seguramente que los estados, poder decidir, esto me interesa, esto puede ser útil, esto lo utilizo y en esto lo apoyo. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.